Loras, vas a ver barcos. Para el programa de hoy tenemos lo siguiente. Probamos y evaluamos el segue 26 metros. Y te mostramos una super lancha, la Cigaret AMG Tirrana. El astillero Segue, con sede en San Fernando, cuenta con más de 40 años de trayectoria en la construcción de embarcaciones deportivas. Hoy probamos el modelo Segue 26 metros. Como podrán observar, sus líneas son limpias y agresivas, con una estética atemporal. Cualidad que se repite en otros modelos del astillero, permitiendo mantener vigencia en el tiempo a cada embarcación. Está construido en plástico fibra de vidrio reforzado. El diseño de esta embarcación surge en conjunto con el estudio Corgo Design y el astillero Segue. El astillero Segue Yachts ha trabajado en los últimos años en nuevos desarrollos para sus modelos, como es el caso de este casco con una V profunda en proa que permite una excelente navegación y, a su vez, optimiza el rendimiento de los motores. Pasamos a sus comodidades exteriores. Comencemos por la planchada. Como verán, está recubierta en teca, donde se destaca el Tender Lift, un sistema hidráulico que permite bajar un bote auxiliar o un motor de agua con solo apretar un botón. Accedemos al cockpit por la banda de estribor. Una vez en él, observamos que es de grandes dimensiones y está revestido en madera de teca. Tiene un gran francobordo que da seguridad y muchos lugares de guarda, en el que está incluido el malacate para el amarre de popa. En la cubierta de proa se encuentra un generoso solarium con sus respectivas colchonetas tapizadas, al que se accede en forma muy cómoda mediante amplios pasillos que se encuentran en ambas bandas. Un sector preponderante de la embarcación es el fly. Este presenta un equipamiento completo acorde a un barco de este porte. Hacia proa, el puesto de mando. En babor, dos mesas con un gran sillón en U para 14 personas. Enfrentado se encuentra una barra con bacha, agua fría y caliente, fabricadora de hielo, anafe eléctrico y dos parrillas en un mueble apartado. Y para completar el fly, en popa se encuentra el jacuzzi para 6 personas que se convierte en solario. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. En un ratito nada más te mostramos una super lancha, la Cigaret AMG Tirrana. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Vía Goce, bolsas y bolsos. www.viagoce.com.ar. Vía Goce, bolsas y bolsos. Comunidadnautica.com.
la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. ComunidadNáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. La empresa alemana, líder mundial en la fabricación de autos de alta gama, no podía parar en su afán de demostrar que el mundo náutico sigue estando en sus planes de futuro y acaba de mostrar su creación más capaz. Se trata de la duodécima colaboración entre Mercedes AMG y Cigarette Racing, dos entidades que han trabajado duramente para dejar sin aliento a todos los asistentes del Miami International Boat Show, presentando la denominada 59 Tirana AMG Edition. Sus principales características son: eslora 19 metros, manga 2.45 metros, material del casco, fibra de vidrio, motorización 6 fuera de borda Mercury V8 450R de 4.6 litros, potencia total 2700 HP, velocidad máxima 72 nudos, año 2020. Todo buen modelo firmado por la división de alto rendimiento de la estrella, potencia no le falta, y más bien diríamos lo contrario, pues en su popa no aparecen uno, ni dos, ni siquiera tres, sino seis motores V8. Esta bestia náutica puede presumir de arrojar sobre el agua nada menos que 2.700 caballos de potencia, procedentes de los propulsores Mercury fuera de borda de 4.6 litros y 450 cv cada uno. Esta configuración permite que el bote alcance una velocidad máxima de 129 km por hora. Además, para garantizar que toda esa potencia se transmita al medio acuático de la mejor manera, cuenta con unos estabilizadores que reduce el balanceo hasta en un 80%, especialmente a la hora de atravesar aguas embravecidas. Por otro lado, a la hora de maniobrar a baja velocidad para atracar la embarcación, encontramos varios propulsores en proa y popa que facilitan los movimientos. La cabina de mando presenta grandes pantallas digitales y cuatro asientos confortables, así como un sistema de audio compuesto por 29 altavoces y una potencia de 5.200 vatios. Otros detalles destacados son la presencia de una zona con parrilla y bacha, sofás, heladeras, plataforma de ducha y una cama de grandes dimensiones. Por último, pero no menos importante, cabe señalar que esta embarcación no se ha presentado en solitario, ya que la marca alemana ha preparado una unidad muy especial del Mercedes AMG G63, denominada Cigarette Edition. Su decoración es muy parecida, con tonos negros y dorados, unas llantas de 22 pulgadas y un interior marcado por una tapicería bicolor y alfombrillas exclusivas. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, o visita comunidadnáutica.com. En un ratito nada más continuamos viendo este yate construido en Argentina, el modelo Segue 26 metros. Quédate, que hay mucho más esloras.
Ya volvemos para seguir viendo arcos. Fibrafort. El astillero de Brasil número uno en Sudamérica, presente en 43 países. Fibrafort llegó a la Argentina para quedarse. Comunidadnautica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. Comunidadnautica.com, sumate, sé parte de este mundo. Eclipse 21. Desafía tus límites. Eclipse 21 de Arcoiris. Antes de pasar a los interiores, queremos remarcar que el astillero Segue ofrece varias configuraciones para este sector según el gusto del cliente. Ahora sí, ingresemos. Pasando la mampara de vidrio, nos encontramos con el salón principal, el cual es amplio y muy luminoso. Tiene dos sillones, mesa ratona y una TV LED de 60 pulgadas empotrada en un mueble. Como se observa en las imágenes, los materiales utilizados son en cueros y maderas de roble. Sin dudas, una de las actividades preferidas por los navegantes es la gastronomía a bordo. Y para eso se pensó esta cocina. Está equipada con anafe de 4 hornallas, microondas y horno, todo sobre una gran mesada de mármol. Comparten este sector una gran heladera de doble puerta, lavavajillas y, por si fuera poco, un lavarropas. El Segue 26 metros tiene 4 camarotes en suite para albergar 10 personas y un camarote de tripulación para 4 marineros. A media eslora se encuentra la suite principal, a la cual le ingresa mucha luz natural mediante sus grandes ventanales. También encontramos sillones, un escritorio de trabajo y el infaltable televisor. Todos los materiales y revestimientos siguen las mismas líneas que el resto de la embarcación. Acá está el puesto de mando. Posee un moderno tablero con todo el instrumental necesario para una navegación tranquila y placentera. Si bien este tipo de embarcaciones tienen un equipamiento full de serie, en este caso Segue incorpora giróscopo, puertas laterales, pasarela hidráulica y tenderfeet. También tiene un desalinizador de agua que convierte el agua de mar en potable. Dos grupos electrógenos, de 12 y 25 kilovatios respectivamente, y aire acondicionado. Construcción nos ha llevado aproximadamente 12 meses y por supuesto que anteproyecto y todo lo que es planificación de esto lleva aproximadamente un año y medio, podemos hablar en ese tipo de tiempo. El astillero ha construido embarcaciones de mayor porte, mayor eslora, y esto es una eslora que nos permite tener una conjunción en estética, en pesos, en desplazamiento, que nos permita entregar una velocidad final muy superior y que sea una ecuación de equilibrios entre gusto, precio y rendimiento. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.
Pasamos a las conclusiones y empezamos por las características generales. Eslora, 26.2 metros. Manga, 5.9 metros. Calado, 1.8 metros. Puntal, 3 metros. Desplazamiento, 30 toneladas. Combustible, entre 8.000 y 10.000 litros dependiendo de la motorización. Agua potable, 1.800 litros. Alojamiento, 4 camarotes más el camarote de tripulación. El desarrollo de este barco fue entre un año y un año y medio y se logró en esta eslora una ecuación equilibrada entre el peso, desplazamiento y estética. Es una embarcación dócil y fácil de maniobrar. Esto se debe a la propia capacidad de maniobra que tiene la embarcación y a la ayuda del bow thruster y stern thruster, o sea, hélice de proa y hélice de popa. Esta unidad está equipada con dos motores MAN V12 de 1800 HP de potencia cada uno y transmisión con línea de eje con semitúneles. Los datos de navegación fueron los siguientes. A 1950 RPM, la velocidad crucero fue de 27.8 nudos. A 2300 RPM, la velocidad máxima fue de 33.8 nudos. El consumo estimado a 1950 RPM fue de 240 litros hora cada motor. Solo nos queda agregar que, no en vano, este Segue 26 metros tiene un desarrollo de trabajo de 12 meses aproximadamente. Y este es el resultado. Una combinación perfecta entre calidad, diseño, confort y algo fundamental. El respaldo de un astillero con más de 4 décadas dedicado a la construcción de embarcaciones de placer. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube o visita comunidadnautica.com. Llegamos al final de esta edición de Esloras. La cita es para el próximo domingo para seguir viendo barcos.